Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa El Minuto con la Virgen María. Mis hermanos, hoy estamos supremamente alegres, nos sentimos dichosos, porque la Iglesia Católica nos permite celebrar hoy a nuestra Madre, celebrar la Natividad, el nacimiento de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Recordemos, mis hermanos y mis hermanas, que el 8 de diciembre celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Y 9 meses después, mis hermanos, es el nacimiento de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Pidámosle hoy al Señor, como se lo vengo diciendo todos estos días, que hoy el Señor nos dé el don de llegar a amar a la Santísima Virgen María. Que nazca hoy en nuestro corazón un amor especial y santo por nuestra Madre. Y pidámosle a nuestra Madre Santa que ella, que sí supo amar a su Hijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos enseñe a amarlo, porque nadie ha amado más a nuestro Señor que la Santísima y la Purísima Virgen María. Y nadie ha amado a la Virgen como la amó su Hijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso unámonos a este amor de la Santísima y de la Purísima Virgen María hacia su Hijo nuestro Señor. Y unámonos a ese amor de su Hijo nuestro Señor por su Santa Madre. Y pidámosle que también nosotros podamos llegar a amarla, aunque sea un poquitico. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.